¡Fua, papá! ¿Cómo está mi gente? Soy Manano aquí y ahora estamos con este nuevo juego de Pokémon Pocket TCG. Está muy bueno. Y les quería hacer esta guía para aquellas personas que todavía no han empezado, tienen sus dudas y quieren saber cómo empezar el juego de la mejor manera posible, ¿no? Esta guía específicamente es para lo que sería rerolear la cuenta, ¿ok? Les voy a explicar aquí paso por paso, desde cómo se abre la app, los pasos que tienen que hacer al principio del juego y en qué momento van a agarrar la cuenta y la van a volver a borrar para volver a empezar el proceso hasta que les salgan las cartas que les sirvan para empezar la cuenta, ¿ok? Esto es sumamente importante. Porque si no hacemos esto, pues vamos a empezar con una cuenta débil que se va a hacer difícil, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante, ¿no? Van a empezar la aplicación, le dicen que sí, los usos de término, le ponen obviamente la fecha de nacimiento, pueden poner cualquier cosa ahí, no, no importa tanto. Aquí ponen lo que sea, pa, pa, pa. Ahora le dan ahí en crear nueva data. El juego se puede poner en español y lo estábamos jugando en español en stream el otro día. Pero parece que al momento yo cogí y le hice reset a esto y me lo puso en inglés. Pero la cosa aquí importante es que ven ese botoncito de abajo que dice not now o no ahora. Tienen que darle ahí. ¿Por qué? Porque la idea aquí es sacar los summons, abrir los paquetes de cartas y no vamos a vincular la cuenta ni con Google ni con Nintendo a menos de que nos salga cosas muy buenas, ¿ok? Entonces le ponemos que no. Si tengo entendido correcto, va a tener que bajar como 500 megas más o menos. Y esta parte que baja los 500 megas, yo les voy a explicar cómo borrar la cuenta al final para que no tengan que volver a bajar los 500 megas, ¿ok? Bajan los 500 megas la primera vez que bajan la aplicación, ¿ok? Pero se puede hacer reset sin bajar los 500 megas. Este es el videito de la presentación del juego. Está muy bonito el videito. Véanlo por lo menos una o dos o tres veces. Pero ya una vez, ya que están así reroleando la cuenta cada rato y no quieren ver esto, lo que van a hacer es que le van a dar tap y ven ahí en la esquina que hay un botoncito blanco que sale con un triangulito y una raya. Okay, le vamos a dar en ese, pum, y nos brincamos. Ese videito le van a dar siguiente, ok. Le ponen ahí cualquier cosa, le ponen qué sé yo. El nombre, si se quedan con la cuenta, lo pueden cambiar más adelante después de que pase 30 días. Entonces, si quieren andar lo más rápido posible, no le pongan el nombre exacto a la cuenta que quieren. Lo pueden hacer, pero la idea es que si vas a rerolear la cuenta muchas veces, ahorren la máxima cantidad de esfuerzo, ¿no? Ahora, van a preguntar, ¿cuál escoger? Bueno, ¿cuál escoger? Voy a hacer un video aparte, ¿ok? Donde les va a decir, ok, si quieren irse por el deck de Mewtwo, el deck de Charizard, el deck de Pikachu, el deck de Articuno con Starmie, el deck de Gengar, el que sea, vamos a hacer las decisiones según eso. Pero por ahora simplemente vamos a irnos. De manera muy sencilla para explicar el tutorial de reiniciar, ¿no? Lo abrimos moviendo el dedo de izquierda a derecha. Ahora, aquí pueden hacerle para arriba o para el lado, pero después de este paquete, este primer paquete siempre sale igual, ¿eh? Porque hay algunas personas que no le han hecho reset muchas veces a la cuenta. Y siempre que escoges al principio el de Mewtwo, te va a salir este Marowak EX. Y si escoges el de Pikachu,
No me acuerdo cuál era el de Pikachu, pero el de Charizard te salía Executor EX. Entonces, este primer paquete siempre te va a salir lo mismo mientras que escojas el mismo, sea Mewtwo, Charizard o Pikachu. Ahora, la elección de este paquete no es solamente los resultados que obtenemos en este primer paquete, sino que esto también define cuál va a ser el Pokémon que vamos a obtener, bueno, la carta de Pokémon que vamos a obtener en el primer Wonder Pick que hacemos, ¿ok? Entonces, si escogemos el de Mewtwo, siempre nos va a dar la carta de arte alternativo de Bulbasaur. Si escogemos el de Charizard, nos va a dar el de Charmander. Y si escogemos el paquete de Pikachu, nos va a dar el arte alternativa de Squirtle. ¿Ok? Nada más para que lo tengan claro. Entonces, si quieren empezar con una carta EX específica de esas tres, o si quieren empezar con un arte alternativa de Bulbasaur, Charmander o Squirtle, van a tener que escoger uno de esos distintos paquetes, ¿no? Pero en sí no es una decisión muy clave, ¿ok? Porque esto es fijo, ¿ok? Siempre va a salir lo mismo. Y ahí le dan para arriba, perfecto. La primera parte, la primera vez tienen que como que va a su ritmo, ¿no? Y le dan ahí para que la engrandezca, etcétera, etcétera. Y te van a decir, ay, mira, que se ve muy bonita, ay, mira, belleza. Tú coges, le das para arriba y le das próximo. Y sí. Ahora, aquí, apenas que empiezan, les va a decir que le den en misiones, porque te está explicando que aquí se hacen misiones y que las misiones tienen recompensas, etcétera, ¿no? Muy bonito todo. Perfecto. Te va a guiar directamente ahí al medio, diciéndote que mira, cuando coge y se completan las horas, vas a poder abrir paquetes. Perfecto. Este segundo paquete, el juego te obliga a escoger Mewtwo. ¿Ok? Entonces, ahora, los resultados de este paquete son aleatorios, no son fijos. Pero este segundo paquete no podemos escoger Charizard o Pikachu. Tiene que ser Mewtwo. Ahora, muchos se van a preguntar, Manano, ¿qué onda con esta cosa para los lados, etcétera? ¿Hace alguna diferencia? Pues no. De igual manera, ven el botoncito que está ahí abajo en la izquierda, en la derecha abajo. Lo podemos apretar y se brinca eso. Ahora, el abrirlo de izquierda a derecha siempre lo vamos a tener que hacer. ¿Qué vamos a hacer para apresurarnos lo más posible? Aguantamos el botoncito de la derecha abajo y ven cómo qué rápido, le brinca las tarjetas, Repito, lo más importante en esto de reset es andar lo más rápido posible. Le vamos a volver a dar en la esquina, y nos ahorramos unos cuantos segundos así. Llega a nivel 2, te está diciendo que se activó el Wonder Pick, etcétera, ¿no? Todavía estamos bloqueados, que tenemos que seguir haciendo, ¿ves? Exactamente lo mismo. Debido a que escogimos el Mewtwo al principio, vemos ahí automáticamente que está el Bulbasaur que les dije ahorita. ¿Ves? Esto igual, podemos coger, ¿ves? Y adelantarlo. No importa el que escojan, siempre les va a dar el Bulbasaur, Esta es la única vez que esto va a ser fijo. En el futuro sí, pues tenemos que coger y adivinar, ¿no? Lo que queramos. Me está diciendo que necesito un update. Ah, por Dios. Esto debe ser por... Bueno. Ni modo, esto es un poquito imprevisto, pero bueno, le hacemos el update, ¿no? A ver, que al mismo tiempo, si ustedes están haciendo reset ahora, les va a pasar lo mismo, ¿no? Y de una vez, quería ponerle en español para que ustedes pudieran apreciarlo mejor, ¿no?
Okay. Aquí abajo, en la esquina. ¿Qué pasó aquí, babo? Ok, aquí abajo en la esquina, creo que en la tuerquita y en ajuste. Por aquí se pone en. Ajá, lo vamos a poner en español. Creo que nos va a pedir reiniciarlo. Estas cosas no hay que hacerlas, obvio. A ver, el update sí, pero lo del idioma, bueno. Ok, yo nada más se los quería poner para que lo vieran en español. Perfecto. Ahora, una vez que hicimos la primera elección mágica, antes de abrir más paquetes, lo que yo opino es que váyanse de nuevo a elección mágica, a Wonder Peak, y de una vez hacemos la elección mágica requerida para poder subir de nivel. ¿Ok? Entonces, vamos a escoger lo que sea, no importa, podemos coger esta, no importa cualquiera de ellas, ¿no? Y escogemos una plan, puede ser la de evento, puede ser la regular. Yo creo que no importa, pero ven ahí abajo que salió de que completamos la misión, ¿no? Perfecto, entonces nos vamos otra vez en el botón de abajo izquierdo a la pantalla principal. Vamos aquí a misiones y le damos completar. Eso nos va a dar como cuatro paquetes, creo, ¿ves? Porque ves el relojito ese que dice que tiene la cabecita de Pikachu y dice 24. No, son dos paquetes que diga. Y aquí arriba nos va a dar este extra, etcétera. Ahora sí, de ahora en adelante es que empezamos a abrir los paquetes que son aleatorios, ¿no? Lo que es principalmente. Ahora, vamos a poner los Mewtwo nada más por simplificar. Obviamente pueden escoger el que quieran. De nuevo, aprietan la esquina para andar más rápido. Le mantienen apretado aquí. ¡Pum! Ya, andando rapidito. Perfecto. 16 cartas coleccionadas, etcétera, etcétera. Otra vez, mantengan el dedo en la esquina. Volvemos a abrir de nuevo. Dedito en la esquina, abrimos. En la esquina y lo mantenemos apretado para que ande más rápido, ¿eh? No tienen que estar apretando el botoncito en la esquina. Nada más lo aguantamos ahí. Y créanme que yo hice esto como por 5 días seguidos. O sea, me estaba cansado de hacerlo ya, la verdad. Ok, perfecto. Ahora, ¿ves? Ahora nos va a decir el tutorial que podemos abrir paquetes aunque no estén disponibles utilizando los relojitos estos que adelantan el tiempo. Esos relojitos nos los va a dar el juego a cómo vamos progresando, haciendo ciertas misiones. Y repito, aguantamos ahí, ¿ves? Hasta ahora, este es un perfecto ejemplo de una cuenta que no vale la pena. Quedársela, ¿no? Fíjate que ya hemos abierto bastantico y no nos ha salido ni un EX, ni un arte completa, ni arte alternativo, ni nada, ¿no? Es puro F hasta ahora. Sigan abriendo hasta que no les permite abrir más paquetes. Porque el mismísimo acto de abrir paquetes les va a subir de nivel la cuenta. Ok. Seguimos abriendo, seguimos aceptando. Siempre el botoncito en la esquina. ¿Ve? Todavía seguimos abriendo paquetes. Ahora, lo bueno es que la manera que han hecho este tutorial, el tutorial básicamente se trata de abrir paquetes. No tenemos que hacer una batalla para poder subir de nivel, abrir paquetes por una buena porción del principio. Por lo tanto, eso es muy bueno porque eso nos permite estar abriendo estos paquetes, incrementar las posibilidades de obtener cartas buenas y al mismo tiempo nos acelera el proceso. Ahora, una vez que ya le pegues el botón y te diga que necesitas las barritas esas, los pole que, poke lingotes, ok, ajá. En inglés se llama Pokegol.
vamos a darle en el botón de abajo retroceso, retroceso, o en la izquierda abajo, y aquí ya nos volvemos a la parte de las misiones. Entonces, por haber abierto eso, nos va a dar más relojitos. Ok. Y aquí, bueno, estas son las... No, estas son las diarias. Las diarias no importan para Rized, ¿eh? Las diarias no importan, son las principales nada más. Aquí nos va a permitir abrir más. Lo volvemos a hacer. Disculpen que el video quedó un poquitico más largo de lo que yo pensaba, pero quería hacerlo entero para que lo vieran, ¿ves? Y así saber cómo hacerlo completamente y lo más importante ahorita, cuándo parar y cuándo borrarlo. Si me acuerdo bien, vamos a llegar hasta nivel 4, creo. Y una vez que llegamos a nivel 4, es que entonces vamos a reiniciar la cuenta. Esta cuenta está pero recontra F, o sea, Dios mío. No nos ha salido ni un solo EX hasta ahora. A ver, me alegra porque esto es un buen ejemplo de una cuenta que no debieras de quedarte con ella. O sea, ok. Regresamos a la pantalla principal. Nos va a subir a nivel 2. Perfecto. Nos va a decir ahí que, oh, mira, en ese botón puedes hacer batalla. Pero no vamos a hacer batalla. Vamos a irnos otra vez a las misiones y vamos a recoger estos relojitos para no tener que regresar. Ok. Nos quedan 40 relojitos, por lo tanto, creo que sería como unos 4 o 5 paquetes, algo así. Una. A ver, ahí parece que... No. Ahí parece que nada. Parecía que venía algo decente, pero no. Siempre apretando el botoncito a la izquierda. ¿Ves? Para que ande rapidito, porque si no... A ver, las primeras 4 o 5 veces... Tranquilo, es emocionante. Pero ya una vez que lo haces unas 20, 30 veces... Ya te empieza a cansar, ¿eh? Pero es que es muy importante porque... Si arrancas con una cuenta que no tiene ninguna carta que sea difícil de obtener... y eres free to play... Se te va a hacer mucho más difícil disfrutar el juego y jugar, ¿no? O sea, porque tienes que tener ciertas cartas para armar ciertos decks que son los competitivos. ¿Oyeron el sonido, no? Ese sonido no garantiza nada, pero incrementa la probabilidad de que nos salga algo mejor. Que bueno, en este caso no es nada bueno, pero es... A ver, bueno, sí, no garantiza nada, correcto. Y... No, ok. Ok, ya. Ahora. Regresamos a la principal. Todavía faltan 2 paquetes. Ahí está. Y yo creo que ya lo único que falta ya es el último paquete ya. Entonces, como pueden dar cuenta, esto anda bastante rápido, pero... No es exactamente 2 minutos. Va, salió un Articuno, va.
Dios mío. Ok. No es suficiente para quedarse con la cuenta, créame. Fácilmente una buena cuenta reroleada va a tener dos EX o más por lo menos, ¿eh? Hasta este punto. Entonces ya nos está diciendo que no hay más. Vamos a la pantalla del principio. Y no, todavía quedan más. A ver. Creo que se pasan de 10, creo, incluso. Se pasan de 10. Okay. Okay, ya no más. Revisamos las misiones, pero creo que sí, ya no más. Entonces, ahí que ya llegamos a nivel 4, abrimos todos esos paquetes, vamos a irnos a el botón de abajo a la derecha, el que tiene las tres rayas horizontales, y vamos a ir a la tuerquita que dice otros, vamos a ir a este que está acá, que dice cuenta, y le vamos a dar abajo que dice eliminar datos de guardado. Esto nos va a borrar esta cuenta, pero no va a borrar la descarga del juego de los 500 megas. Y me imagino que tampoco borre la actualización que hicimos en el Play Store o lo que sea, cualquier dispositivo que estés, ¿no? Entonces le damos ahí eliminar lo guardado. Eliminar. A ver, y también quiero decir, antes de eliminarlo, cuando obtengan una cuenta que sí quieran mantener, quieran quedarse con esa cuenta, no le van a dar a eliminar, obviamente. Lo que van a hacer es que le van a dar iniciar sesión con Google, con la cuenta Nintendo o con los dos, que fuera lo más apropiado, ¿ok? Pero solamente vamos a vincular cuando tengamos la cuenta que queramos quedarnos con ella y jugar con ella y etc. Otro tip también que quiero dar es que puede haber la situación donde digan, mira, esta me salió bastante bien, una cuenta me salió bastante bien, pero creo que tal vez me salga algo mejor después. Quiero seguir haciéndole reroll, reset, reintentando una cuenta, pero no quiero que esta que tengo ahorita cargada en el juego que se desaparezca. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en ese tipo de situación? Podemos darle iniciar sesión con Google, y si ustedes tienen varias cuentas de Gmail, pueden vincularla con una cuenta de Gmail y le hacen, en vez de hacerle eliminar datos aquí abajo, lo que van a hacer es que van a irse a los ajustes, las opciones del teléfono, y le van a dar eliminar data. De esa manera van a quitar la información de esa cuenta en el dispositivo, pero no van a borrar la cuenta de esa vinculación con la cuenta de Gmail. Ok, está un poquito complicado, pero básicamente de esa manera pueden dejar esa cuenta guardada en los servidores del juego, vinculada a esa cuenta de Gmail, y al mismo tiempo en el dispositivo seguir reroleando. Ok, porque va a haber la situación donde van a decir, mira, esta está bastante buena. Si no me sale algo mejor, regreso a esta. ¿Ok? Pero, ok, si en el caso más ordinario que te salgan cosas que no las vas a querer, le vas a dar abajo ahí a eliminar datos de guardado, eliminar, eliminar.
Y ahora el juego te va a regresar al principio. Y entonces aquí, interesantemente, vuelvo a ponerlo en inglés. Tal vez tiene que ver con el dispositivo mío, no sé, etcétera. Pero bueno, aquí básicamente regresa de nuevo todo el proceso. Entonces, en el próximo videito les voy a decir cuáles son los decks que debieran de tener en mente. Porque según esa decisión de cuál deck van a querer para arrancar la cuenta, vamos entonces a decir, ok, cuáles tipos de cartas van a querer tener desde el principio y ahí pueden escoger si la cuenta vale la pena quedársela o no. Entonces, se me suscriben, espero que les ayude esta cuenta a aquellos que se están metiendo en el juego está buenísimo. Está muy interesante, está muy bonito, tiene aspecto coleccionable, tiene aspecto de batalla, está muy chévere y vamos a estar haciendo directos por las noches de PvP con muchos de los amigos, algunas personas del juego que yo cubría antes, de Senseiya, de Jamir, están jugando conmigo torneos por las noches, entonces va a estar muy divertido y muchísimas gracias. ¡Fua papá!